Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Sostenes al Aire. Vamos a hablar el día de hoy de un tema súper, súper importante que ya era necesario traerlo aquí al programa. Y es que cuando inicia nuestra vida sexual, viene con ello también otros temas, como por ejemplo hablar de métodos anticonceptivos y prevención de infecciones de transmisión sexual. Sobre los métodos anticonceptivos es cómo empiezo, cuál va a ser mejor para mí, ¿cómo buscarlos? ¿No? Entonces, definitivamente es un tema que nos genera muchísimas preguntas y por eso hemos traído a una invitada muy especial. Ella es ginecóloga obstetra, ella es Kimberly Esquillante. Vamos a darle la bienvenida. Bienvenida entonces a Estudio, ¿qué tal? Bueno, mucho gusto. Bienvenidas a Sostenes al Aire. Gracias, gracias. Un asiento, por favor. Un gusto tenerte aquí para poder conversar de temas tan importantes. Primero, preséntate, pues. Aquí está tu cama. Hola, chicos. Pues, gracias por la invitación. Mi nombre es Kimberly Esquillante. Soy ginecólogo obstetra, ya más de 10 años en esta profesión. Y sí, es verdad. Ese es uno de los motivos principales de consulta en todas las pacientes cuando van por primera vez a su control ginecológico. Uh-huh. Y es un tema que les causa muchas incomodidades, muchas dudas, porque si bien es cierto, hay una amplia variedad de métodos anticonceptivos, no todos son propicios para nosotros. Y dependiendo de las necesidades de la paciente, pues uno las orienta en qué es lo mejor para ellas. Exacto. Y por ahí, o sea, surgen algunas dudas, ¿no? Como, más o menos, ¿cuál es el rango de edad de estas pacientes? Porque la vida sexual, pues, suele iniciar en la adolescencia, pero dudo mucho que sean como que... lo que pasa es que la edad de inicio de las relaciones sexuales depende mucho de la población y el sitio en el que hagas la estadística. Si bien es cierto, lo ideal sería por encima de los 15 años, no es la realidad, o no es la realidad de América Latina. Hay pacientes que ya desde los 12 años han iniciado su vida sexual por diversas circunstancias y también existe un alto índice de gestaciones no deseadas por eso mismo, por desconocimiento, desinformación, porque es un tema también tabú que no se toca en los hogares. Y la paciente no tiene ningún tipo de información u orientación sobre qué hacer antes de iniciar su vida sexual o después de iniciar su vida sexual. Claro. Pero sí, lo ideal sería entre... de 15 en adelante, tener ya la base suficiente para saber qué hacer antes de iniciar la vida sexual. Claro, eso sería lo ideal. Eso debería aprenderse en el colegio, pero sigue siendo un tema tabú y no todos en los colegios, ni en casa, ¿no? O en los colegios no dan la información suficiente para que la paciente tenga herramientas antes de iniciar una vida sexual. Claro, y muchas veces, ahora buscamos en internet, ¿no? Si algo no sabemos, lo buscamos ahí. Pero si hay alguna chica que quiera saber, si quisiera informar y le da vergüenza preguntar en su casa o en el colegio, ¿dónde puede acudir para esclarecer sus dudas? Bueno, lo ideal es que la paciente pueda ser atendida en lo que sería el nivel más primario de atención, que es las postas de su localidad. Uh-huh. Pero si no cuenta con esa atención, ya sería en la parte privada. Y ahí es donde entra un tema muy controversial, es si la pueden atender siendo menor de edad, si un representante presente. Porque tiene que ir con alguien mayor de edad para ello. Sin embargo, la norma técnica del MINSA tiene cierta flexibilidad en cuanto a eso. Se supone que por encima de los 15, 16 años, tú podrías... recibir información y un método de anticoncepción a pesar de no tener un representante contigo al lado. Okay. En la parte privada puede variar. En la parte privada uno se protege mucho si el paciente no viene con un representante porque no sabemos si esa primera relación sexual es consensuada o no. Entonces sí es un tema bastante complicado, pero la información hay. Orientar a la paciente, sí se puede orientar. Y ya dependiendo de la orientación, ya ella va a decidir qué método va a escoger de acuerdo a sus necesidades. Pero lo que tú dices es súper importante. O sea, a partir de los 15 años, de acuerdo entonces a las normativas del MINSA, o sea, pueden acudir sin necesidad de la compañía de una persona adulta, en este caso, ¿no? Sí. Que es bastante importante. Y bueno, faltan dedos, creo yo, para contar la cantidad de métodos anticonceptivos que existen, pero vamos a ir tratándolos poco a poco. Sí. Pero primero, ¿cómo identificar cuál es el método anticonceptivo ideal para una? Yo pienso que deberíamos partir sobre cuáles son los métodos que existen y de esos que existen,
cuál es el que se va a adaptar de acuerdo a las necesidades de cada persona. Porque sí, en cuanto a los métodos anticonceptivos, vamos a tener que los que son hormonales, los que son de barrera, los que son temporales o permanentes. Uh-huh. Cuando hablamos de los métodos hormonales, es donde entra toda aquella sustancia hormonal que va a entrar a nuestro cuerpo. Uh-huh. Y mayormente puedes tener en dos presentaciones. Pueden ser métodos hormonales combinados, porque tienen estrógenos y progesteronas, o pueden ser métodos combinados, métodos hormonales de una sola hormona, que son las progesteronas. Ahí entran las ampollas mensuales, trimestrales, las píldoras, píldoras combinadas o solo de una, del progestágeno, los parches, anillos vaginales, el implante subdérmico y el dispositivo intrauterino de liberación hormonal. Entonces, todo aquello que contenga una hormona entra en la categoría de un método hormonal. Ahora, ¿cuáles son los de barrera? Los masculinos, el preservativo. Y los femeninos, el condón femenino, el diafragma, el capuchón o las barreras de látex. ¿Cuál es el capuchón? Es parecido al diafragma y va dentro de la vagina. Uh-huh. Entonces, todo lo que sea que provoque una barrera que impida el paso de los espermatozoides, uh-huh, va a ser un método de barrera. ¿Los espermicidas se consideran? Los espermicidas son un método de barrera, pero ya eso es un método de muy bajo uso, porque, uh-huh, realmente es una sustancia que vas a aplicar para destrucción del espermatozoide. Y puede generar una barrera, pero es una barrera muy pequeña. Yo estaba viendo que ya es como poco recomendado porque también puede generar laceraciones o puede cierta tendencia a infecciones. El problema con los espermicidas, no te van a generar laceraciones, porque la laceración se genera realmente es con el acto sexual, uh-huh, sino que la carga o la mala aplicación va a ser ineficiente en esa búsqueda de prevenir un embarazo. Ahora, hormonales de barrera, vienen los que son a largo plazo o que son reversibles, que ya serían los métodos, el dispositivo intrauterino de cobre o de cobre y plata. También entra ahí como barrera, pero hormonal, el DIU liberador de hormonas. Uh-huh. Y ya los que son a largo plazo son las esterilizaciones quirúrgicas, o ligadura de trompas y la vasectomía, que son sí a largo plazo. Claro. Ahora, ¿qué necesita la paciente o cómo yo sé qué método indicarle a una paciente? Pues tengo que saber su edad, si tiene o no enfermedades asociadas, cómo son sus ciclos menstruales, a qué edad le vino su menstruación por primera vez, cuánto le duran las menstruaciones, qué es un ciclo normal, o sea, que una paciente le venga más o menos de 5 a 7 días, que sea regular en su ciclo menstrual. Ahora, si la paciente, por ejemplo, es fumadora, sufre de hipertensión, diabetes, obesidad. Hay muchos efectos secundarios que pueden generar los métodos anticonceptivos y en base a eso tú vas a ir escogiendo el método ideal para tu paciente. ¿Los métodos hormonales tienen alguna contraindicación o algún efecto secundario? Los métodos hormonales, o los métodos anticonceptivos en general, van a tener efectos secundarios dependiendo de su composición. Los hormonales, al ser una hormona sintética que estás administrando, sí puede haber efectos beneficiosos que son mayores a los efectos secundarios, pero sí hay síntomas, por ejemplo, pacientes que sufren de enfermedades asociadas como diabetes, hipertensión, obesidad, insuficiencia venosa, no deberían ser pacientes que usen un método hormonal. Uh-huh. ¿Por qué? Porque pueden causar alguna complicación de esa enfermedad de base. Ahora, si la paciente es joven, en una edad fértil adecuada, 17, 18, 25, no sufre de enfermedades asociadas, tiene ciclos menstruales regulares, sin dolor, sin molestia y desea una maternidad a largo plazo, porque no está pensando actualmente en una maternidad a corto plazo, tú vas a escoger un método que pueda ser hormonal a corto plazo o a largo plazo. Y con un peso también menor a 70 kilogramos, porque por ejemplo el implante subdérmico, que es hormonal, no debería ser usado en pacientes de más de 70 kilogramos, porque puede traer ciertos efectos secundarios desagradables para esa paciente. No es la norma obligatoria en todas las pacientes, pero sí. Entonces, una paciente sana, sin enfermedades asociadas, con un deseo de maternidad a largo plazo, uh-huh, podemos escoger un método mensual, trimestral o a largo plazo como el implante, que te protege por 3 o 5 años dependiendo de la marca comercial que escojas.
Claro, qué importante saber todo eso. Nosotras también estamos como, ah, mira tú, allá. No, porque una tampoco lo sabe todo. Y vamos a seguir hablando mucho más de esto después de un pequeño corte. Ya regresamos con más en Sostenes al Aire. Ya estamos de regreso aquí en Sostenes al Aire, acompañadas de la ginecobstetra Kimberly, y con ella estamos hablando acerca de los métodos anticonceptivos. Y nuestra consulta ahora es sobre la efectividad de estos métodos. Sí, bueno, dependiendo del método que escojamos, va a haber una efectividad. A grandes rasgos, los métodos anticonceptivos representan un 99.9% de efectividad, pero hay unos que tienen un poquito más de efectividad. Los que son 100% efectivos van a ser los definitivos, esterilizaciones, vasectomías, uh-huh. por ejemplo. De allí empezar a bajar la efectividad. Los métodos hormonales, ya sea a corto o largo plazo, tienen un 99.5 a 0.9% de efectividad. El preservativo, un 95% de efectividad. Capuchones, diafragmas, espermicidas, ya baja por debajo del 90% de efectividad. Por eso siempre los hormonales y de barrera, hablando específicamente del preservativo, son los que van a tener una mayor efectividad y son reversibles y pueden ser usados en cualquier momento de la edad reproductiva de la paciente. Ahora, cuando tocamos específicamente el tema de la píldora de emergencia está diseñada para un evento de emergencia. Claro. Y se debe tomar aproximadamente las primeras 24 a 48 horas del acto sexual sin protección. Uh-huh. ¿Qué va a causar ella? Que en los próximos días posterior a su toma ocurra un sangrado, porque causa el desprendimiento del endometrio, por lo tanto no se va a implantar un posible embarazo. No es abortiva, no causa aborto, simplemente te adelanta la menstruación, por decirlo de esa forma. Pero a pesar de que teóricamente tiene una alta efectividad, hay muchas pacientes que no ven un efecto agradable, no le viene ese sangrado posterior a la toma, y si hay un alto índice de embarazos no deseados por falla en el método. Yo no lo recomendaría como un método de seguimiento, sino es eso, un método de emergencia. Si claro, la paciente tiene una vida sexual, es mejor un método seguro. Tampoco es que irresponsablemente no te protegiste y entonces voy a tomar la pastilla del día siguiente, ¿no? Pero sí, si han visto su efectividad también. Sí es efectivo, pero va a depender mucho del organismo de la paciente. Yeah. Porque sí ronda el 90% de efectividad, pero la frecuencia con la que lo tomes y la resistencia que pueda hacer tu cuerpo a ese método va a variar mucho. Si la paciente ya lo ha tomado más de dos o tres veces en un mismo mes, la efectividad empieza a bajar. En cambio, si lo tomas una vez al mes porque fue algo esporádico, ya la efectividad es mucho mayor. Y fuera la efectividad, o sea, puede generar daños también. Puede causarte una alteración de tu ciclo, porque al adelantar o al causar el desprendimiento de tu endometrio, de esa capita que es la futura menstruación, va a variar tu ciclo nuevamente. Y allí vas a perder la noción o el conteo de cuándo vas a ovular nuevamente y cuándo va a venir tu menstruación nuevamente. Entonces, no, hay algunas que a las que igual les cae mal. A mí me cae pésimo, una vez curada, nunca más. No sé si tú... ¿Alguna vez la he tomado? Sí, sí, ¿tranqui? O ¿pero sí, qué sentiste? ¿Cuál fue ese efecto desagradable que sentiste? Porque en general... Para mí fueron... Bueno, habrá sido un par de veces. La primera vez, en mi primera vez... Que fue, o sea, como que por miedo, por terror, por todo. Y bueno, entonces ese sangrado que viene luego y tú dices, ¿pero por qué estoy sangrando? O sea, porque hay tanta desinformación, uno siendo joven, y fue como, y desregula, entonces cambia tu ciclo menstrual. Uh-huh. Y luego, bueno, tuve un incidente, porque, o sea, el preservativo se rompió. No. Sí. Y se quedó un pedazo adentro. O sea, entonces era lo peor. Sí, fue de lo peor. Sí, no puede pasar. Y fue como, ¿y ahora? Es 0.001% el que le falla ese método. Y fuera la tensión de que, o sea... El miedo. No, fue todo un caso poder sacarme. Sí, esas cosas suelen pasar. Empuja como si... Sí, me dijeron, empuja como si fueras a dar algo. Yo nunca... ¡Pum! ¡Dios! Como hacer en la tele, en las películas, así, ¿no? O sea, guiarte así nomás. Sí.
De verdad, bastante complicado, pero o sea, lo que no pasa es que un método que yo diga que recomiende o que, sí, no, o sea, preservativo. En lo caso. Que pasa es que la carga hormonal que tiene la píldora de emergencia entra ahí, ahí sí podemos tocar el tema de los efectos secundarios de los anticonceptivos. Uh-huh. En general, cualquier anticonceptivo de carga normal o baja te puede causar mareos, náuseas, sensibilidad mamaria, cambios de humor, irritabilidad, ansiedad. Pero no, el anticonceptivo no tiene la facultad ni de aumentarte kilogramos ni de bajarte. O sea, eso sí es un mito. No está, está demostrado científicamente. Entonces, que el anticonceptivo no te engorda. Porque muchas chicas lo comentan. Dicen de esa no manera, que les engorda. ¿No? De que, porque me puse la inyección, me engordé, porque estoy tomando anticonceptivos, entonces lo que gané peso. Va a haber sí es retención de líquidos. Y la retención de líquidos ligado a la ansiedad y esa sensación de querer comer, si la paciente no lo controla, no lo conoce, va a cambiar y va a enlentecer su metabolismo y por lo tanto sí va a haber un aumento de peso, pero es por el efecto que causó en su metabolismo, no porque en sí la píldora te aumentó de kilos, no. Sí va a haber retención de líquidos, sí va a haber un cambio en el metabolismo y la alimentación es fundamental para que eso no ocurra. Entonces, si una píldora de baja carga te causa todo eso, imagínate una píldora de emergencia que va a ser el efecto de lo que hizo una mensual. O sea, el efecto es mayor y por eso te da náuseas, mareos o sensación gástrica desagradable. Eso es lo que puede pasar. No sé si tú nos aclaras si es mito o realidad, que algunas que, bueno, yo nunca he tomado el método anticonceptivo de la pastilla, yo no puedo tomarlo, pero he escuchado chicas que lo han tomado y que les crecen los senos y que todo, y que agarran cuerpo. Y yo digo, ay, que no puedo tomarlo, yo también quiero. No, pero ¿es cierto? ¿Es mentira? Lo que pasa es que cuando comienzas tu vida sexual, ya sea joven o a mediana edad, el hecho de tomar ciertos anticonceptivos y aumentar la carga de estrógeno y progesterona sí va a estimular un poco la tensión mamaria o el acúmulo de grasa corporal a nivel de las caderas, pero no significa que ya vas a tener el cuerpazo que toda paciente quisiera, no. Eso, el método anticonceptivo varía de paciente en paciente. Y lo que a ti te puede caer mal, a ella le puede caer perfecto, a mí me puede caer bien, y todo va a estar ligado al metabolismo de la paciente, a sus enfermedades de base y a cómo responda ella a ese método. Por eso es que existe una gran cantidad de combinaciones. Claro. No existe solo una molécula, existen variedades de estrógenos, variedades de progesteronas, y dependiendo de las necesidades de la paciente, uno le indica la que ella pueda necesitar. Intentamos con una primera marca por un periodo de 2 a 3 ciclos, porque ese es el periodo de prueba. Más o menos los primeros 3 meses soportamos los efectos secundarios, van a ir bajando, van a ir desapareciendo. No fue el efecto deseado, no te cae bien, los efectos secundarios empeoraron, rotamos de molécula, cambiamos a otra marca que haga el mismo efecto que yo estoy buscando. ¿Cuáles son esos efectos beneficiosos? Disminuir la cantidad de días y de intensidad del ciclo menstrual, hacerlos cortos y pequeños. Disminuir el acné, disminuir el vello facial, disminuir la grasa en la cara, en el cabello. Disminuir, disminuir los cólicos menstruales, hacer que tenga ciclos más regulares, más precisos, evitar el embarazo, por lo tanto. Y si solo hablamos del preservativo, pues evitar cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual. Claro, que por ahí vamos, ¿no? O sea, todos los métodos anticonceptivos pueden tener pues este margen de efectividad, pero ninguno de ellos, a no ser un preservativo, sea femenino o masculino, pues va a evitar el riesgo de contagio de alguna infección. Exactamente. Y ahí se habla sobre la protección dual, o sea, cuál es el método más efectivo, pero es bastante difícil que se lleve a cabo de esa manera, ¿no? Que se use preservativo y también píldoras o preservativo e inyecciones, o sea, por ahí. Eso va a depender de la pareja. Porque cuando yo inicio mi vida sexual, yo no estoy iniciando mi vida sexual sola, yo estoy iniciando con mi pareja. Y es donde es importante la conversación y el diálogo y la confianza. Si tú tienes una vida sexual en donde no hay una pareja estable, el método mejor de elección va a ser el preservativo. Porque realmente nadie sabe de qué eres portador. Puedes ser portador asintomático de cualquier ITS y te puedes contagiar. Si no quieres una enfermedad de transmisión sexual, el preservativo va a ser la mejor opción. O esos métodos de barrera de silicón.
Ahora, si tienes una pareja estable a largo plazo y quieres planificar tu maternidad a largo plazo, escoges ese método dual. Escojo un método hormonal, llámese mensual o trimestral, implante, el que sea más accesible o de agrado para la paciente, y además utilizas el método de barrera, que puede ser el preservativo o el condón femenino. Pero tiene que haber un diálogo y una aceptación por ambas personas. Más del 50% de las pacientes son nosotras las que nos cuidamos, porque la pareja no quiere usar preservativo, por distintas razones que siguen siendo un mito. Baja sensibilidad, no se siente cómodo, le aprieta, le queda grande. Y... ¡Es mentira! Exactamente, porque existen tamaños, de texturas, de formas, olores, colores, sabores. O sea, hay una gran variedad de preservativos. Ahora. Y si yo, como pareja de una persona, quiero prevenir una ITS, lo mejor va a ser siempre el preservativo. Por ejemplo, es el único. Por ejemplo, yo hace mucho que no uso un método anticonceptivo que no sea el preservativo. O sea, mis relaciones sexuales han sido como que lo tomas o lo dejas, con o si no, no hay, en definitiva, ¿no? O sea, al no tener por un tiempo tampoco una pareja estable, pues no me he visto en la necesidad de algún tipo de anticonceptivo, ¿no? De uso regular, como píldoras. Entonces, bueno, por ahí siempre ha sido el preservativo. Allí, en ese caso, porque no has tenido la necesidad y no has tenido ninguna irregularidad con tu ciclo que te lleve a la necesidad de usar un anticonceptivo. Uh-huh. En algún momento de adolescente se dio, ¿no? Esta irregularidad menstrual que fue justamente tratada con hormonas, con anticonceptivos, pero bueno, pasó, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir conversando un poquito más aquí con Kimberly después de la pausa comercial. Nosotras ya volvemos en Sostenes al Aire. Ya estamos de vuelta en Sostenes al Aire acompañadas de Kimberly. Ella nos está aclarando todas las dudas del método anticonceptivo, bueno, de los métodos anticonceptivos. Y ahora tenemos algunas preguntitas que Daya dejó en su Instagram. Entonces todos sus fans han mandado unas preguntas para hacerlas ahora, aprovechando que tenemos a nuestra invitada especial. Entonces, la primera es, ¿con preservativo y pastillas quedé embarazada? Eso puede pasar, por favor, desbloquea un nuevo miedo. Como ya hablamos de los métodos anticonceptivos y su efectividad, no son 100% seguros. Está el rango del 0.01% en el que el paciente pueda salir gestando aún usando un método anticonceptivo seguro. Si usó preservativo, probablemente se rompió. Y si usó píldora de emergencia, probablemente no funcionó esa píldora de emergencia en la paciente en ese momento. La respuesta del cuerpo al método anticonceptivo puede variar de paciente en paciente. Muchas veces, ¿qué es lo que yo le sugiero a la paciente cuando inicia un método? En farmacia, por ejemplo, que no está en un centro médico seguro, revise que es el método real que usted solicitó, que la fecha de vencimiento esté dentro de lo normal, que realmente sea el método que usted está solicitando. ¿Por qué? Porque si el método está vencido no va a funcionar, si el preservativo se rompió no va a funcionar. Por eso es que el caballero cuando retira el preservativo debe revisar si hay fuga. Ahora, hablando de eso, ¿cuál es la manera correcta de tener el preservativo? O sea, de usarlo. Porque, no de usarlo, sino de que... ¿Cómo es eso? Muchas lo ponen en el bolsillo, que en la billetera y que okay. Entonces ¿dónde se desgasta menos? Yo vi que tenía que ser en una cajita de metal, por ejemplo, o en la propia caja. Lo que pasa es que si tú guardas un preservativo en una cartera masculina, que el hombre se sienta sobre su cartera y pasa meses, semanas, no sé cuánto tiempo, puede deteriorarse el látex. O si está expuesto en la guantera del carro, aumenta la temperatura del carro, se deteriora el látex y se puede dañar. Igual también todo producto tiene una fecha de vencimiento. Así que lo ideal es que esté en un sitio fresco, que no aumente o no supere la temperatura de entre 25 a 30 grados centígrados y que
no haya vencido. Eso sería lo ideal. Claro, chicos, ya pues ahí en producción no tengan sus preservativos ahí guardados año y medio, pues. Y no solo compren constantemente. Y no solo chicos, o sea, chicas, ¿no? Porque no, a mí me han tirado con una caraza cuando yo he ido a comprar anticonceptivos, digo, cuando he ido a comprar preservativos. A mí también. Es como. Es muy gracioso. ¿Cuál es el problema? O sea, una vez fue muy gracioso porque estaba comprando toallas higiénicas y preservativos, ¿no? Al mismo tiempo. Y era como que la gente me miraba que... Es que eso es un tema tabú en la sociedad. Sí. Está bien visto que un hombre compre preservativo, pero está mal visto que una mujer compre preservativo y quiera tener una sexualidad responsable. No, es parte del tabú de la sociedad. Y uno como profesional lo que puede hacer es educar a la paciente y tratar de que tenga las mejores opciones para escoger cómo llevar una sexualidad responsable. Y... tener una planificación, eso se llama planificación familiar, el momento en el que tú decides cuándo ser madre o cuándo no serlo. Claro, pasa muy seguido y chicas, no tengan vergüenza, o sea, más bien ríanse del señor de la botica. Que sí, me señor, ha pasado. Sí, dígale, sí, señor. Que uno le pide y se ríe y es como, señor, no. O sea, ¿con quién cree que va a usar el preservativo si lo compra el chico? O sea, es que, bueno, son bien graciosas. Eviten. Pero lo importante es que se cuiden y que si tienen su preservativo ahí, si tienen un condón, chicos, ahí en producción, cámbielo, por favor, no lo tengan ahí guardado meses. Hay que renovar. Si no lo han usado, por favor, cámbielo. Otra de las preguntas es, mi pastilla del día siguiente nació 9 meses después. ¿Qué pasó? Como tú ya lo has dicho, no son abortivas. Es un mito que la pastilla del día siguiente pues es abortiva. Claro, como y si al año la usas 5 veces, no esperes que te haga efecto, ¿no? Sí, es que realmente ese va a ser un problema. Si la paciente está en su día fértil, y no usó protección y no se tomó la píldora en las primeras 24 a 48 horas, existe un riesgo elevado de que no funcione. Y si a eso le sumamos que lo ha tomado anteriormente o que la píldora estaba vencida, realmente va a haber una falla en el método. O entra dentro de esa categoría del 0.01% de que le falla el método anticonceptivo. Hay varias razones para que un método falle, pero sí, por eso... las primeras 24 horas son fundamental. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Un desprendimiento del endometrio en los próximos 6 a 7 días. Eso es lo normal. Uh-huh. ¿No sangraste? Sí, preocúpate. ¿Cuándo te tienes que hacer la prueba de embarazo? 10 días después de tu acto sexual. Bueno, ya lo saben. Probablemente, amigo, amiga, era parte del 0.0001%. Pasa. Bueno, la última que han dejado ahí en el Instagram de Daya, que me imagino que te dejaron un montón, pero... ¿qué pasó? ¿Faltan dos? ¡Ay, la penúltima pregunta interesante que le dejaron a Daya, porque las demás fueron cualquier cosa! Dice, ¿tener relaciones estando con la regla evita que quede embarazada? Bueno, realmente... hay una muy baja probabilidad de que estés ovulando justo cuando estás reglando. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tenemos un ciclo menstrual que varía en días y dependiendo de eso va a haber una fase que se cumple en tu organismo. Así que es muy baja la probabilidad de que realmente te embaraces estando con tu menstruación. Es muy, muy raro. O sea, tendría que ser una paciente, una de tantas, que ovula cercano al final de su menstruación. Porque normalmente ocurre 14 días después. Así que hay una brecha en la que puedes tener vida sexual y no salir embarazada. Y por ahí viene la otra, ¿no? Que es hablando de los famosos métodos naturales. Dentro de estos, el método del ritmo, que dice días antes y días después del periodo. Entonces no hay riesgo. Entonces hay gente que se cuida de esa manera y pues no usa ningún método anticonceptivo para ahí. En los métodos naturales, que realmente no entran en una clasificación muy baja, está solo el método natural o el método del ritmo y el de la lactancia materna exclusiva, que solo funciona los 6 primeros meses de la lactancia materna. Para que el método del ritmo pueda funcionar, la paciente tiene que tener un ciclo regular y conocer su ciclo menstrual. Si la paciente no sabe cuándo menstrua, cuándo ovula, no va a saber cuáles son sus días de riesgo. Uh-huh. Y por lo tanto, el método no va a funcionar. Tienes que saber de cuántos días está constituido tu ciclo, en qué momento es tu ovulación y, por lo tanto, cuidarte en esos días. La ovulación ocurre un día al mes.
pero la célula, el óvulo, tiene una vida media entre 48 a 72 horas, igual que el espermatozoide. Por lo tanto, si yo tengo relaciones de 2 a 3 días antes de la ovulación, me voy a embarazar. Y de 2 a 3 días después de la ovulación, también me voy a embarazar. Porque la célula está viva, el espermatozoide sigue vivo. Uh-huh. Por eso la brecha varía más o menos de 6 días. Y es más o menos a la mitad de tu ciclo menstrual. Si no conoces tu ciclo menstrual, el método del ritmo no te va a funcionar. Hay que ser como súper regular. Preciso y con fe, ¿no? Regular para que esto funcione. Sí. Mucho fe, le rezas a todos tus santos. Y te recomiendo que busques otro método, y además que esto no te protege de ninguna enfermedad de transmisión sexual. Ninguna. Exacto. Y hablando sobre infecciones de transmisión sexual, pues muchos solamente con el uso del preservativo durante la penetración como tal, ¿no? Sea en este caso preservativo femenino o masculino, pero es que el riesgo está en todo contacto con los fluidos, o sea, incluso en los juegos previos, en el foreplay. Y estaba viendo que existen unas sábanas de látex, o sea, es algo que, o sea, yo, de verdad, o sea, es algo como que, porque es que en las previas, o sea, si es que estamos hablando de sexo oral, bueno, a un pene, digamos, existen pues preservativos de sabores, colores y todo lo demás, ya. ¿No? ¿Y la sábana dónde entra? Necesito saberlo. Entonces, lo más recomendable es que el sexo oral sea también con protección, porque ahí hay fluidos de todas maneras. Claro. Y estaba viendo que como para las chicas, o si se trata de sexo oral anal, pues existen estas sábanas que son de látex, que son como unas banditas. Es que es súper raro, ¿no? Porque uno dice, ¿quién se va a poner ahí para que te hagan un oral? La sábana... La sábana de látex. Mi cara dice que estoy bien confundida. Explícame, por favor. Ahorita que nos explique, pero también que hay una forma así como que de hacerla, que es menos costosa, que es como que cortas un preservativo, la puntita, cortas la parte del cilindro, luego la pasas por el medio y va. ¡Ay, Art Attack! Y entonces, porque lo recomendable sería que en cualquier tipo de sexo oral, pues también se involucre la protección. Sí. Eso se llama barrera de látex, que era lo que había mencionado en los métodos de barrera. Las barreras de látex son unas barreras pequeñitas, porque realmente los genitales son chicos, que van a crear una barrera entre tu boca y el genital. Y tiene las mismas características del preservativo. Son delgadas, por lo tanto, no va a cambiar mucho la sensibilidad. Ya entendí, ¿ya? Como Daya dijo, sábana de látex. Es una barrera que va ahí en tus genitales, ¿no? Ahora, la forma fácil de hacerla, sí, tú es simplemente abrir un preservativo, cortar la punta, cortar el borde, y al abrirlo queda un rectángulo realmente. Uh-huh. Queda un rectángulo que puedes utilizar en caso de que no tengas esa barrera para practicar sexo oral, de tu preferencia con tu pareja. ¿Pero cómo introducir eso? Eso no se introduce. No, me refiero a... No introducir. O sea, ¿cómo introducir esto en nuestro día a día, en nuestra actividad sexual? Porque... Estás a punto de decir, un ratito, voy a cortar, ¿ya? A ver. Ya, estoy listo. Es que es poco común que uno lo realice de esa manera, siendo que el riesgo está... ¿Dónde lo consigues? ¿Dónde lo venden? En realidad lo deben de vender en las farmacias, pero no hay tanta distribución en todas las farmacias, por eso la forma fácil de hacer... Ya, empecemos a vender eso. Por eso la forma fácil sería con el preservativo, pero sí, si hablamos de ITS, es necesario entender que solo las barreras o esa barrera o el preservativo es lo que va a proteger a las pacientes. No existe otro método, y es usar el preservativo desde el inicio de la relación sexual hasta el finalizar la relación sexual, no a la mitad, no solo cuando va a terminar, porque sí, han habido esos casos. Tú decías eso justo en el corte y yo me quedé impactada, que nos dijo que ponían al final. Yo dije, ¿cómo es eso? O sea, no entiendo. Yo en mi vida he escuchado, por favor, compártelo. Sí, es una práctica común, quizás no en todas las personas, pero tienen su juego previo, tienen su penetración inicial y no usan preservativo. Y están... El famoso un ratito nomás. Sí, o la puntita nomás. El líquido preseminal contiene gérmenes, contiene carga viral y bacteriana, y también contiene carga espermática. Por lo tanto, aunque utilices el coito interrumpido, aunque utilices solo la puntita, sí puede haber este contagio o embarazo no deseado. Por lo tanto, lo ideal es utilizar el preservativo desde el inicio hasta el final de la relación sexual. No a la mitad. Al final, no, porque soy demasiado antigua ya.
Ya no sé qué pensar. Es que Kimberly nos contó algo como que hay gente que está, no, entonces hay penetración incluso, pero que solamente se coloca el preservativo antes de la eyaculación. Y fue como que... No, estoy ya. Eyaculación, me voy a poner el condón. ¿Cómo qué? ¿Qué? Yo no, nunca, nunca. También, payasas quedamos. Estoy muy antigua ya. Bueno, nos vamos a un corte comercial y vamos a volver con más aquí en Sostenes al Aire. Ya estamos de vuelta en Sostenes al Aire y cada vez tengo más y más dudas, pero por suerte estamos acompañadas por Kimberly, que nos está aclarando todo. Y mi pregunta ahora es, ¿hay métodos anticonceptivos para hombres? Actualmente en Perú, los métodos anticonceptivos reversibles van a ser el preservativo masculino. Si hablamos de definitivos, está la vasectomía, que ya eso es una cirugía en la que se corta el conducto seminal, pero ya es algo de urología como tal. Uh-huh. No existe actualmente acá en el Perú otros métodos anticonceptivos. Sí hay literaturas y estudios en otros países que se está probando pastillas, inyecciones o métodos que sean reversibles o a largo plazo para que el caballero pueda evitar una gestación. Pero actualmente nosotros uh-huh. solo contamos con el preservativo de manera reversible. Ya cuando tenemos una maternidad satisfecha y no quieres que tu pareja sea sometida a la cirugía, pues el hombre se puede hacer su vasectomía. Uh-huh. Pero nosotros no contamos con otros métodos actualmente. En internet se encuentra de todo un poco y bueno, yo llegué a encontrar de que la vasectomía era reversible. Tú nos indicas de que no llega a ser reversible este método, pero que en general no va a generar mayores efectos a no ser que, ok, va a continuar habiendo erección, deseo sexual, va a continuar habiendo eyaculación, solo que con ausencia de espermatozoides. Exactamente, sí. Lo que también es importante resaltar de la vasectomía, y eso ya será con su médico, es que el paciente que se somete a esa cirugía necesita tener una evaluación posterior a su cirugía antes de iniciar su vida sexual, o por lo menos utilizar el preservativo. ¿Por qué? Porque se necesita una nueva eyaculación y contar los espermatozoides, a ver si fue efectiva la vasectomía. Ajá. He tenido pacientes en la consulta embarazadas con sus esposos con vasectomía porque no guardaron el descanso sexual esos 3 primeros meses y no se percataron de que hubo quizás, no puedo decir que una fuga, pero sí hubo todavía cierta producción y hubo una descarga. Hubo algo residual y la paciente se embarazó. Por eso es importante, si el caballero se va a someter a una vasectomía, vaya a sus controles posteriores y si necesita su vida sexual antes de los 3 meses, utilizar preservativo. Porque como todo método, siempre hay que evaluar si quedó 100% esterilizado. Uh-huh. Sobre todo porque eso sí, es un método a largo plazo. Lo que hablan de esos métodos reversibles en el conducto seminal es la ampolla que se inyecta directamente sobre el conducto, que no la tenemos acá. Y es como una especie de gel que penetra o que recubre el conducto seminal y lo obstruye. Por lo tanto, no hay salida de espermatozoides. Sí hay lubricación, sí hay líquido preseminal, sí hay erección, pero no hay espermatozoides. Eso es lo mismo que pasa con la vasectomía. De hablar de reversibilidad o no, entra en la misma categoría de las trompas de Falopio. Son tejidos altamente sensibles, delicados, delgaditos, que se tendría que hacer una cirugía para recanalizar ese conducto, pero tiene una alta tasa de fallas, porque al ser un tejido tan delicado, al cicatrizar se puede causar algo que se llama fibrosis y obstruye. Está unido el conducto, pero está tapado en su interior. Por eso que estos métodos, ¿no?, que son considerados definitivos, ya son recomendados para personas que ya tienen hijos o que definitivamente han decidido pues, que no quieren tener hijos, ¿no? Porque ante esta posibilidad de no ser reversible, entonces quedarías imposibilitado de realizar esta vida familiar. Exactamente. Por eso hay que estar consciente y entender que si escoges un método definitivo es porque
chao, sí, cero. No quieres ser padre o ya tienes una paternidad satisfecha y por lo tanto optas por esa opción. Claro, pero hay mucha gente igual que dice ya no voy a tener más hijos o no quiero, pero existen estos mitos que ya nos aclaraste, que dicen no, por eso yo no quiero hacerlo, por eso me da miedo, no sé qué. Incluso hay campañas de vasectomía. Están en el estado, en el hospital del estado. Sí, amigos. Lo que hay que saber, ¿cuántos acudieron a hacérsela? Tal vez no hubo mucha gente, no. Es que les da miedo. Y les da miedo. Les da miedo que les duela, que afecte su vida sexual, su aparato reproductor. O sea, sí es desconocimiento, o sea, como sí, todo. Porque yo también, o sea, desconocía totalmente en relación a la ligación de trompas de Falopio de que continúa habiendo menstruación, sí, por ejemplo, ¿no? Y las mismas dudas deben haber ante una vasectomía, o sea, van a pensar que de repente ya no van a tener deseo o que ya no va a haber eyaculación o lo que fuera, o sea, hay tanta desinformación alrededor de estos temas. Y bueno, se dice, y entonces hablando de mitos, ¿no? Y verdades, pues... que una de las consecuencias de los métodos anticonceptivos puede ser la infertilidad o cuánto tiempo tiene que pasar después de dejar, abandonar los métodos anticonceptivos para poder concebir. Bueno, en teoría, cuando tú dejas o abandonas tu método, en las próximas semanas se reinicia tu ovulación nuevamente. Los métodos anticonceptivos no producen esterilidad, porque los métodos anticonceptivos no tienen un efecto acumulativo a largo plazo. Si fuese así, no existiera la falla en el método o la gestación no deseada, porque hubiese un acúmulo o un efecto negativo en tu ciclo menstrual, y no es así. Los métodos anticonceptivos tienen un periodo de vencimiento. Si te pones la ampolla mensual, te protege un mes. Si te pones la trimestral, son 3 meses. Fuera de ese tiempo, ya reinicia tu ciclo espontáneo y natural. Por lo tanto, no crea una infertilidad a largo plazo. Si el paciente, después de suspender un método, demora en salir gestando, que sí puede haber un tiempo de 6 meses a 10 meses en demorar gestar, es porque ya trae algún problema de base que desconocía. No sabemos qué tan fácil o qué tan difícil es embarazarnos hasta que no buscamos el embarazo. Yo tengo el deseo de ser madre, empiezo mi búsqueda, me preparo, voy al médico, me informo, tomo las vitaminas correspondientes, y es allí donde se ve qué tan fácil fue para la paciente o qué tan difícil fue para la paciente. Pero no es el método el que te va a causar la dificultad para embarazarte. Sí, hay métodos con los cuales vas a tardar en ver tu menstruación regular, que son los que son a largo plazo. El implante subdérmico, por ejemplo, no ves menstruación por 3 años. Eso es lo esperado. Al no ver menstruación por 3 años, significa que mi endometrio se mantuvo delgado, y cuando ya cesa el efecto anticonceptivo, voy a tardar en que ese endometrio se vuelva a engrosar para ver mi ciclo espontáneo. Pero no significa que la paciente sea infértil, es que tiene un efecto secundario de esto que le venía pasando. ¿Pero representa algún riesgo? No representa algún riesgo. Los métodos anticonceptivos, como les decía, se encargan de hacer menstruaciones cortas, pequeñas, sin dolor. En el endometrio se adelgaza tanto que no es necesario desprenderse, por lo tanto no es necesario ver menstruación. ¿Qué causa eso? Las ampollas trimestrales, no deberías ver menstruación por 3 meses. El implante subdérmico, no deberías ver menstruación por 3 o 5 años, porque adelgaza el endometrio e impide la ovulación. Sin ovulación y sin necesidad de que esa capita se desprenda, no va a haber menstruación. Entonces sí es normal y no es infertilidad, es parte del proceso normal de usar ese método. ¿Pero qué métodos se consideran menos invasivos para el organismo? El único método menos invasivo sería el parche. El parche. ¿Por qué? Porque de los demás te lo tienes que aplicar, te lo tienes que administrar, te lo tienes que tomar, pero el parche solo te lo tienes que colocar en la piel y representa el menos invasivo, pero tampoco es el más seguro de todos. Sí representa entre el 90 y 95% de efectividad. Y una duda que se me generó sobre el DIU, ¿no? La T de cobre y esto, que entonces va en la región uterina. Sí, el dispositivo intrauterino lo introducimos en los primeros 3 días del ciclo menstrual. Es un dispositivo pequeñito que va dentro del útero, en la cavidad uterina, en fondo uterino, y él genera 2 efectos. Uno, de inflamación localizada para impedir que se implante cualquier embarazo, y 2, que el cobre y la plata
genera un efecto tóxico en el espermatozoide, por lo tanto deforma la anatomía normal del espermatozoide e impide que llegue hasta el fondo uterino y se implante. Entonces, ¿qué pasa con el espermatozoide? O sea, con el esperma. Se degenera y muere, y no se implanta. O sea, se queda ahí y luego, ¿cómo se elimina? Normalmente, eso es una célula microscópica. Ajá. Él se va a degenerar y va a desaparecer con tu flujo menstrual mensual. El óvulo, recuerden algo, el DIU no es hormonal, por lo tanto no inhibe la ovulación. Tú vas a ver ovulaciones y menstruaciones regulares como siempre, solo que al óvulo no encontrar espermatozoide no va a ser fecundado y por lo tanto, como es una célula microscópica, va a degenerar y va a salir con tu ciclo menstrual. Bueno. Entonces no ocurre la fecundación porque hay inflamación en la zona que impide que se implante un embarazo y ese cobre o esa plata que contiene la T de cobre específicamente degenera esas células para que no ocurra la fecundación. Uh-huh. Bueno, ya se nos está terminando el tiempo, todavía tenemos muchas más dudas, yo sé, Daya, pero todavía vamos a tener aquí Merly por ahí para que le hagamos más preguntas. Y si ustedes tienen más dudas, no se olviden de dejarnos ahí en Instagram comentarios, preguntas, dudas para poder resolverlos en un próximo programa. Kimberly, por favor, déjanos dónde te podemos ubicar. Yo actualmente trabajo en el Centro Médico Madre Teresa, está ubicado en San Juan del Lurigancho. Los pueden seguir por todas las redes sociales como Policlínico o Centro Médico Madre Teresa y estoy allí de lunes a sábado. Actualmente ese es mi único sitio de trabajo. ¿En qué parte de San Juan, vecina? Yo estoy por ahí. A nivel del paradero 12 de Avenida Próceres de Independencia. Estamos cerca. Muy bien, ya sé dónde voy a hacer ahí. Mensaje final que puedas dejar a todas nuestras y nuestros televidentes. Porque es tan importante, una vez iniciada la vida sexual, pues cuidarse, ¿no? Bueno, el mensaje final sería que tengamos una sexualidad responsable. Sea la edad que deseemos iniciar la vida sexual, seamos responsables en que lo más sencillo que nos puede pasar es un embarazo. Lo más difícil son tratar las enfermedades de transmisión sexual. Por lo tanto, si yo no quiero embarazarme y no quiero tener una ITS o una enfermedad de transmisión sexual, lo ideal es escoger un método que me permita protegerme de ambas, que es donde entramos en la anticoncepción dual. Hablar con mi pareja, expresarle mis deseos y mis necesidades y acudir a la consulta médica, ya sea obstétrica o ginecológica, para que puedas recibir toda la información que necesitas antes de tomar esa decisión. Y cuando tú te quieres hacer un descarte de cualquier tipo de enfermedad, simplemente voy donde mi médico y solicito, pues... Claro, como son varias las enfermedades de transmisión sexual, lo ideal es que vayas con tu profesional, que él te pueda orientar qué necesitas para hacerte un descarte correcto, que no siempre es solo en mí, o sea, lo ideal es un descarte en la pareja. Uh-huh. Entonces, lo ideal es eso. Si puedes acudir sola o puedes acudir con tu pareja a la consulta para recibir mayor información y con eso tener menos dudas y una sexualidad responsable. Y recordar que también hay campañas, ¿no? Constantemente hay campañas sobre descartes y también para la planificación familiar, que no necesariamente la palabra o el término planificación familiar quiere decir que en estos momentos quiero constituir mi familia, sino justamente cuando no quiero tampoco, pues es donde interviene. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Kimberly, gracias por tu participación, por estar aquí con nosotras. Ya saben dónde encontrarnos en redes sociales como Sostenes al Aire en Instagram y también en TikTok. Y pueden encontrarnos también como Tribu TV en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, estamos en Twitter, estamos en todas partes. Y a nosotras también, a mí me encuentran como Liz Rollero en Facebook e Instagram. Y a mí como Daya Bernaz, y quiero agradecer por pues, las preguntas que dejaron. A Liz también le dejaron la vez pasada, así estaremos dejando nuestras cajitas de preguntas porque ustedes, el programa es para ustedes y queremos saber qué dudas tienen para poder resolverlas. Nosotras nos despedimos y nos vemos en un próximo programa de... Sostenes al aire. Hasta la próxima.